El tema ambiental le ha pegado también al tema del correo. Dejamos de ser ya papel y tinta para convertirnos en correo electrónico. Así que nuestra visión de empresa va mucho más encaminada al e-commerce, que es el negocio de correo internacional, el paqueteo, y desde luego ahora que el gobierno nacional nos entregó una concesión por 5 años, estamos trabajando una reglamentación que permita que el correo electrónico sea parte de nuestra actividad económica, que reemplacemos en la norma el correo físico por el correo electrónico, y una actividad a la cual nos permite tener un importante ingreso en el sector postal. El tema del dinero, el tema del envío de dinero, el tema postal ha avanzado mucho. Ya el e-commerce ha avanzado tanto que se pagan a través de tarjetas, a través de billeteras virtuales. Estamos trabajando un proceso de billetera virtual. Queremos en el gobierno, que nos ha venido apoyando, ser ese enlace, ese conector con las comunidades. Y como por reglamento y por norma tenemos que estar en los 1.123 municipios del país, estamos conectando esos municipios con el gobierno. Una nueva oportunidad de negocios a través del correo electrónico, a través del internet y del e-commerce. O sea, estamos mutando del físico al correo electrónico. Ejemplo de ellos es que nosotros tenemos una tienda virtual con la cual estamos comprando en el exterior, pagando a través de billeteras virtuales. Entonces estamos utilizando la tecnología precisamente para traer mercancía al exterior a Colombia. El otro es Espaya, que es un servicio que se entrega 24 horas a través de rastreo, a través de tecnología, en donde conectamos al motorizado, al mensajero, a través de GPS, sabemos en tiempo real cuándo entrega, cómo lo entrega y en el sitio donde está. O sea, con eso minimizamos los riesgos, aportamos seguridad para entender, para poder demostrar que el cartero está haciendo su labor, su gestión, y evitar que se pierda la mercancía. Entonces, una de las cosas que le estamos apostando es precisamente a mutar, a aprovechar el internet, la tecnología, no como una amenaza, sino como una oportunidad de negocio, para lograr que parte de esos ingresos nuestros, que ya no vamos a percibir por el correo físico, vamos a aprovecharlo a través del correo electrónico, del e-commerce y de todos los negocios de pasarela de pago que hoy se están haciendo en el país y en el mundo.